Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de banner. Hoy vamos a hacer el análisis de este banner que ha aparecido únicamente en la versión global. Esto es algo que personalmente no me gusta, aunque bueno, en particular creo que no es un muy buen banner, aunque tiene sus puntos positivos, como son los personajes que están promocionados, barra los personajes que aparecen. Ya sabéis que aquí en Naruto Blazing los promoted son como... porque sabéis que tienen unos rates muy pero que muy bajos. Pero bueno, una cosa es muy importante y es que los personajes que aparecen son increíbles. Vamos a hacer un repaso de izquierda a derecha. Tenemos Shikamaru Nara, el personaje Body, que cambia a los elementos del rival, a Heart. Increíble, cartaza súper importante, que no es prioritaria, pero que te va a venir increíblemente bien. Así que, bueno, tener a Shikamaru en tu box yo creo que es algo, a día de hoy, prioritario. No hay ningún otro body, aún no hay ningún otro body free to play, juraría, ya sabéis que hablo como siempre de memoria, que cambie el elemento del rival a Heart. Así que habrá que esperar para tenerlo. De momento este Shikamaru es único. Luego tendríamos a Shisui, uno de los mejores pegadores del elemento skill. Una bestia, una auténtica, pero brutal. Además es el único que hace counter al maldito impact del Kisame, que obviamente pues si lo queréis farmear, pues tener a Shisui es un valor seguro, aunque sí que es cierto que necesitáis el primer duple. Además de que el Shikamaru pues también es bueno para el super impact que está activo ahora mismo, que sería ese super impact de Asuma, que bueno, no es prioritario, no es necesario. De hecho, yo la guía que tengo en el canal de ese super impact de Asuma se hace en menos de 50 turnos y no hace falta Shikamaru, pero obviamente Shikamaru agiliza bastante el proceso. Luego tendríamos al bestia, al animal, Edo Hashirama. Increíble, esta carta full dupes es una bestia, esta carta sin dupes también es una bestia, obviamente peor, porque con dupes es muchísimo mejor, como es normal. Y aparte, pues ese personaje support del elemento Wisdom que aumenta el ataque de nuestras unidades Wisdom en 750. Imprescindible, esta carta hay que tenerla sí o sí. Y luego tendríamos por ahí al Narutín este, el... no me acuerdo cuál es el subnombre, pero bueno, Edo Minato, que siempre lo he dicho, muy bonito, muy guapo. Pero innecesario. Dentro del elemento Heart, esta carta no hace falta. De hecho, es una carta muy de rellenito. Pero es un Minato y me gusta y algún día espero tenerlo. De momento no lo tengo, pero es que tampoco hace falta. Y por último tendríamos por ahí a la Tsunade, que por favor que nadie pulea a esta Tsunade, porque pobre él, en su día era buenísima, pero a día de hoy es malísima. ¿Qué es lo que pasa? Que estos son los personajes que están promocionados y estos son los personajes que aparecen en este banner, además de otros dos que os enseñaré dentro de muy muy poquito. Y como os mencionaba, como ya os he dicho en muchas otras ocasiones, ya hay que empezar a mirar cuáles son los personajes que aparecen en cada banner, porque hasta hace relativamente poco, ya de hecho hace ya más de un año creo, que no todos los personajes de Blazing Festival aparecen en todos los banners. En su día se hacían, en su día tú tenías una lista de Blazing Festival, añadían dos y esos dos aparecían junto con todos los demás en el siguiente Blazing Festival. Pero ahora ya no. Ahora ya no, ahora es muy importante mirar en qué Blazing Festival estás sumoneando. Como sabréis, en el de Hinata, pues los personajes que están promocionados son los que estáis viendo por aquí. Tenemos a Gaara, tenemos a Pain, tenemos a Edo Madara, tendríamos por ahí a Kaguya y tendríamos también al Utakata. Entonces, si quieres sumonear por estas cartas, pues además de poder conseguir a Hinata, que es una carta bastante decente, que insisto, tampoco estamos aquí a hablar para hablar de Hinata, pues es tu banner, ¿no? Pero si no necesitas estas cartas, pues quizás solo tirar por Hinata es un poco meh. ¿Pero qué es lo que pasa? Que aquí, como sabréis, insisto, en ese banner solo aparecen esas cartas de Blazing Festival. Pero es que aquí aparecen estas, que son auténticos animales, al menos los tres de la izquierda. Los tres de la izquierda son auténticas bestias, además de que aparecen un par más, que a mí me gustan mucho, sobre todo uno de ellos, y no es el que pensáis. Pero bueno, insisto, vamos a echarle un ojo al banner, porque los steps son el problema. Este banner es muy bueno, porque tiene cartas muy buenas, pero los steps son muy malos. Como sabréis, está el típico rate de 0,33. Para este tipo de banners, personalmente, creo que deberían subirlo a 1%, porque no son banners principales. Eso es lo que creo yo. Luego ya lo que hagan es su trabajo, que no lo van a hacer, porque no lo han hecho. Pero bueno, tendríamos un sumo level 1 por 30 perlitas, que no nos asegura absolutamente nada, simplemente tenemos una rebaja de 20 perlas en el multi. Sumo level 2, rate up del Minato Unfading Courage, que este exactamente juraría... Voy a mirarlo un segundito. Minato... este es el Edo Minato, ¿vale? Tenemos el rate up del Edo Minato en el segundo multi, lo cual está bastante bien. Además, tendríamos el rate up de la Tsunade, que este sería el problema. O sea, te puede salir cualquiera de los dos, como si no puede salirte ninguno. Puede incluso no salirte ni siquiera ningún dorado, o en el caso de que salga un dorado, que tampoco sea uno de estos dos. Pero bueno, sumo el level 3 por 50 perlitas, un rate up para todos los personajes. Todos tendrían un 1%, así que sin más. Sumo el level 4, un multi en el cual por 40 perlitas tendríamos un rate up de Shikamaru, de Hashirama, pero Hashirama Bravery, el Bravery Unrivaled, que este es el Hashirama Body. ¿Qué hace?
un montón del primer aniversario, de hecho de antes del primer aniversario, que ojo, me encanta esta carta, pero no es el Hashirama que importa, y del Shikamaru y del Minato Wisdom, que este no sé por qué lo han metido aquí, al igual que Hashirama, supongo que para ensuciar la pool, pero ahí estaría. Y de hecho, no entiendo muy bien por qué este Minato Wisdom está aquí y no en el primer step, y el Minato Edo debería estar en este tercer step. No lo entiendo. Pero bueno, lo han hecho de esta forma, así sería. Sumo el level 4, como mencionaba, es el rate up de esos personajes. Sumo el level 5, tendríamos el rate up que importa, el rate up de Shisui y el de Edo Hashirama, que personalmente, yo, al menos yo, preferiría que el último... Bueno, claro, tampoco sería bueno. Los mejores personajes para mí de este banner son Shikamaru, por su exclusividad actual, por lo que hace, y Edo Hashirama. Cuando haya un body más que cambie el elemento a Heart, Shisui me parecerá bastante mejor. Pero bueno, un último rate up, insisto, en el cual está Shisui y está Edo Hashirama, los dos mejores personajes. Y por último, tendríamos el step número 6, en el cual nos garantizarían a uno de los personajes Featured, que insisto, también esto es algo que no lo sé, creo que los personajes Featured son estos, que son los que aparecen aquí. A pesar de que estén por ahí el Hashirama Body y el Minato Wisdom, entiendo que con personaje Featured no se refiere a ellos, pero están, así que hay que tenerlos en cuenta. ¿Cuál es el problema de este banner? Que no puede no salirte absolutamente nada hasta el step 6. Sería raro, sería muy raro, muy pero que muy raro. Obviamente puede ocurrir, sería muy raro, pero yo no me la jugaría. Porque es que tienes que tirar un montonazo de perlas para llegar al último step en el cual puedes o no conseguir la carta que tú quieras. Igualmente, este diría que es de los últimos Blazing Festival que ha salido, que... Este en particular, pues, no es un Blazing Festival convencional, es un Blazing Festival, como veis por ahí, de Konoha, que son de los mejores, son de los mejores, tiene cartas increíblemente buenas para sacar. Así que, mi recomendación, tirar este banner bajo vuestro propio riesgo. Tiene, en serio, si no tenéis a Edo Hashirama, este banner es muy bueno, porque aparte de conseguir de intentar conseguir a ese Edo Hashirama, tenéis a Shikamaru y tenéis a Shisui. Pero es que os podéis pegar una estampada, no conseguir a Edo Hashirama, y es que no conseguir absolutamente nada. A mí me da miedo. Pero, a quien le guste el riesgo, pues, insisto, es un muy buen banner para sumonear. E incluso, a mí, a mi gusto, me parece mejor banner que el de Hinata. ¿Puntos a favor que el de Hinata? Que en el step 3 te garantizan un personaje, que en el step 6 te garantizan otro personaje. A veces, no sé por qué, desaparece de aquí la lista de los multis. No lo entiendo. Pero bueno, ya sabéis, Blazing Festival convencional tiene sus steps con sus personajes garantizados entre medias. Y este Blazing Festival pues no lo tiene, entonces es un poco más arriesgado. Con lo cual, decidid, siempre es vuestra decisión al final del de si tirar o no. Pero mi recomendación es, ¿tienes a Edo Hashirama? No. ¿No tienes a Edo Hashirama? Échale huevos. O no lo hagas, quizá mejor no lo hagas. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.